se viene Correa, señores, se viene San Lorenzo. Pelota para Villalba, si la manda al segundo palo, la que dejó corta, viene gol. ¡Gol! De San Lorenzo. Lo hizo Correa a los 10 minutos y medio de este segundo tiempo. Señores, San Lorenzo 1. Lo hizo Correa, Independiente del Valle 0. En el centro de Correa. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Impecable testazo. Imposible para el arquero. Saltó Torrico. Subía Matos, que gana todo de arriba. Correa que va. Pasó Angelito. Correa lo van a bajar, pasó Correa, no la soltó, Correa se resbaló, Correa lo tocó con la mano, ¿no? Al arco le pegó, gol, Matos. ¡Gol! De San Lorenzo, Matos. San Lorenzo se pone arriba, 1-0. Vino para Jorge Wagner, rebotó en la cola de Correa y va ahora para encarar directamente Villalba, para encarar Villalba. Larga pelota para que peine Buffarini. Hace todo Buffarini, le quedó a Piatti. ¡Gol! De San Lorenzo, Nacho, que está revitalizado. San Lorenzo 2, Botafogo 0, lo hizo Piatti. Torrico es el final del partido. Va a atacar San Lorenzo por un gol más. La mete Mato, se escapó Piatti. Piatti, sí o no, Piatti. ¡Gol! San Lorenzo 3, Botafogo 0, Piatti por 2, un gol de notable factura que viene en el momento propicio. Levanta Villalba, Matos direcciona, Correa se la llevó, Correa, ¡gol! Lorenzo 1, Gremio 0, Correa. Marco Torrico. Ortigosa. Gol de San Lorenzo, Ortigosa de penal. Llega Matos. Gol de San Lorenzo, Matos. Maxi. Torrico. Blandi. En los penales, Blandi. Llega Buffarini. ¡Gol! De San Lorenzo, Buffarini en el penal. Ganó el partido en los penales y está en la próxima ronda. Pelotazo de Ortigosa. ¡Ah! ¡Gol! De San Lorenzo. Lo hizo Gentiletti. 19 minutos del segundo tiempo. San Lorenzo 1, Cruzeiro 0. Gentiletti lo hizo. Centro para él. Atención, Matos. Piatti, hágalo. ¡Ahí está! ¡San Lorenzo!
hizo Mato, lo hizo San Lorenzo de Almagro. Mientras Nacional miraba, le gana por un tanto contra cero el equipo paraguayo. Mira toda esta gente, se cagó de frío, hizo fila para ganar una entrada, se lo merece esta gente. Hace dos años este club parecía que desaparecía y hoy está disfrutando esto, realmente, con los mejores de América, se lo merece, que disfrute.